Bienvenida a otro video, ¿cómo están todos hermosísimos? Gente, el día de hoy vamos a estar reaccionando a tres plantas nuevas que van a salir en el Plants vs. Zombies 2. Estos son gameplays que se filtraron, pero pues así es como va a ser la planta dentro del juego. Así que nada, gente, vamos a ver qué tal están estas plantas y disfruten del video. Ok, gente, tenemos primer gameplay que es la hermosísima e inigualable gorro de noche en Plants vs. Zombies 2, ¿eh? Muy bueno el gorro de noche. Creo que es beta gameplay. Este ya es oficial. Estos dos son oficiales y este es beta. No sé qué tenga que ver con la beta, pero es la beta gameplay. Vamos a ver qué tal está el beta gameplay. Uy, aquí está Nightcap. Qué bonita, qué bonita. Y es muy raro ya por fin ver a la Nightcap dentro del juego, porque esta ya la habíamos visto durante muchísimo tiempo en los archivos del juego, pero ya dentro del juego es hasta raro verla, ¿eh? Pero bueno, aquí está, dice... Ok, no entiendo, está en inglés. Y pero de especial dice que puede esquivar muchos ataques de zombies. ¿What? ¿Ataques de zombies? ¿Puede esquivarla? ¿Qué es eso? Con un coste de 300 de la familia de veneno. Ok, voy a poner a la primera Nightcap. ¡Uy! ¡Como spawn es épico! Lo único que no soy tan fan es de la animación de los... como de las estas, ¿cómo se ve así? No, sí está muy bonito. Aparte como spawnea así como ninja. Nada, es épico. Y lo que hace es de que lanza como veneno. ¡Uy! Este nutriente. Ok, el nutriente es como de boquita de dragón. Lanza como veneno a tres casillas. Hace como veneno, envenena a los zombies. No sé si les haga daño como tal. Bueno, a lo mejor el veneno pues también ya hace daño. Siempre a mí se me ha hecho que el veneno de Plants vs. Zombies, el efecto de veneno está rotísimo. Porque afecta dentro al, o sea, al zombie, no afecta como la armadura del zombie. Entonces casi todos los zombies tienen el mismo daño de veneno. Porque, pues les digo, no afecta la armadura. No importa qué tan fuerte es el zombie, afecta como dentro del zombie. Entonces esta planta está rotísima, ¿eh? Cuesta 300, eso sí. Y aparte hace veneno. Y aparte se supone que esquiva zombies. Y aparte tiene daño perforante. Aparte. O sea, esta es una planta fuerte. Otra vez, ya después de mucho tiempo, tenemos plantas fuertes dentro del Plants vs. Zombies. Entonces está bien. Qué bien que ya tenemos por fin otra planta que es muy fuerte dentro de Plants vs. Zombies. Pero vamos a seguir viendo el gameplay. A ver qué más hace. Ya vimos el nutriente. Ahí está. Está muy buena la planta, man. Muy, muy buena. Y la animación es épica. Y pues la planta siendo... esto, o sea, que es champi nocturna, pues ya otra vez es muy bueno. Miren, por ejemplo, ahí está el caracono y sigue teniendo el cono, pero se murió con todo y cono, porque pues no afecta la armadura. Aquí también el caracubo. No le hizo daño a la armadura, se murió el caracubo. Está roto. Mira, ahí viene el nutriente. Y el nutriente está rotísimo. Se mató a todos. ¿Qué les pasa? El nutriente es muy bueno. El nutriente es muy, muy bueno. Y miren, ahí vienen un montón de zombies, pero muchísimos. Y lo están haciendo súper bien. Lo malo es que como están siendo protegidos por la zombie de patines, pues no los pueden matar. Pero si no, se cargan a todos esos, ¿eh? Totalmente se lo cargan. Pero y sí, lo está haciendo súper bien. O sea, sí está matando a la mayoría de zombies. Y nomás esa asesinación. Ahí viene el gigante. Al gigante sí no sé cuánto vayan a tardar, porque... pues el gigante sí ha de tardar mucho el veneno en matárselo. Eso es otra, ¿eh? Eso es otra. Pero a los demás se los matan bastante rápido. Lo malo es que como que sí dura muy poquito el efecto de veneno. Y por ejemplo, como hay dos, no hace... ¡Oh, miren! ¡Se hace invisible! ¡Nah, pásate de lanza! ¡Me estás contando! ¡Se hace invisible! No, wow, qué wow, qué impresionante, man. Se hizo invisible la planta, man. Es como un cactus, o hasta mejor que cactus. O sea, ¿podría esquivar como barriles y eso? No creo, ¿no? Ok, aquí lo tenemos ya en otro mapa, que es en la lado oscura. No sé si va a hacer algo muy diferente, pero pues sí me interesa ver más o menos cómo se desempeña ya sin la zombie de patines, porque creo que la zombie de patines estaba carriando niveles estratosféricos en el anterior nivel, en el anterior video. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver cómo está. A los zombies normales tarda un poco en matarlos. Creo que la desventaja de esta planta es los zombies normales, porque pues a todos los zombies les hace el daño por igual. Miren, no llegan, está muy fuerte. O sea, tú pones una línea de esas plantas y lo demás que quieras, normal. O sea, literalmente tus plantas las pones atrás. Esa línea y lo que quieras poner atrás y ya. Y Jackson, y Michael Jackson, con eso tienes cualquier cosa. Miren nomás la cantidad de velocidad a la que se hizo este nivel. Impresionante. Vamos a ver la tumba, cuánto tarda en matársela. La tumba se la está cercenando, ¿eh? Se la cercenó a la tumba de ahí arriba. Impresionante. Y ya ganaron. Wow. Qué buena planta. Ya está, la primera planta, champi nocturna. Creo que muy buena planta, a nivel 1, imagínense. Segunda planta, sea flor. Esta es una flor como del mar. Vamos a ver este gameplay de esta planta. Aquí la tenemos, señoras y señores. Sea flor, 225 de coste. Y dice que hace como burbujas. Ok, interesante, hace burbujas. Y es... se ve que es bastante fuerte, ¿eh? O parecía bastante fuerte. Pues bueno, aquí lo tenemos en el nivel. No hay volumen, por alguna extraña razón. El video no tiene volumen. Pero bueno, estará poniendo música al editor. No. Y ahí tenemos a la planta que lanza... ¡Ok!
lanza una bola o una burbuja perforante que mata al zombie normal a nivel 1 de 4 golpes, yo calculo más o menos, de 4 bolitas, ¿no? Sí, de 4 bolitas mata a un zombie. No está tan mal y creo que esta la ventaja es que la puedes poner en el agua, pero creo que me gusta, ¿eh? Creo que me gusta porque es perforante y, ajá, es de la familia perforante, es de la familia de las tijeroenas. Entonces está interesante. 225 es un poco cara, pero es buena, ¿eh? Se ve que, bueno, no es tan fuerte porque mira, aquí al caracubo, pues no le va a poder hacer nada. Sí le va a quedar, mal. No sé cuánto tardan en comérsela. Vamos a ver cuánto tardan. Normal, la verdad que normal. Aquí puse un cactus. Pero por ejemplo, el cactus cuesta... Bueno, es que lo tiene nivel 10 el cactus. Pero no sé cuánto está, como 150, 175. ¡Santo Dios! ¿Vieron eso? El nutriente. Es una bola gigante. Entonces está normal. Creo que es una planta normal. Es interesante porque a mí me gustan mucho las plantas perforantes. Miren la bola gigante que hace. Es como la del cocacañón, más o menos. Me gustan las plantas perforantes porque pues atacan a toda la línea, ¿no? Pero, por ejemplo, un frijol láser creo que hasta podría ser un poquito más fuerte. Así que no sé cuál es la ventaja de esta planta, ¿eh? Y el nutriente, recordad, el frijol láser está súper roto. De los mejores nutrientes del juego. Entonces, no sabré decir qué tal. No sabré decir qué tal está la plantilla. Aparte, no hace mucho daño, eso sí. O sea, por ejemplo, dos caracubos les va a costar. Y hay que poner un montón de nutrientes. Que sí le va a costar. A ver, mátalo. Bien, lo mató. Y 225. Ay, pues, con el bolsillo, gente. Porque está bien poderosa esa cosa. Pero bueno, a ver, ¿qué más pasa? Aquí ya va a acabar el nivel. Nomás le quedan esos zombiruchos que ni de pedo se los matan las plantas estas. Imposible. Se los van a matar los eléctricos. Sí, claro. Van a cargar los eléctricos porque de otra forma es imposible que lo maten. A ver, ya que se lo maten, que se lo maten. Ah, no, queda otro acá abajo. Ok, ya se murieron los dos. Bueno, interesante. Aquí en la lado oscura no es tan fuerte. Pero quiero verlo en la playa, la gran ola. Ok, aquí está en la playa, la gran ola. Lo que quiero saber es de que si con el agua se potencia, uno. Y si la puedes poner en el agua. Esa es la otra. No parece que con el agua se potencie. Bueno, yo pensé que iba a ser una planta acuática. Parece que no es una planta acuática, gente. Muy triste la situación. La debería poner en el agua. Yo creo que sí se puede poner en el agua, ¿no? Como guacadrilo, que la puedes poner en el agua. ¿Qué? Ah, no la puedes poner en el nenúfar, porque la puedes poner en el agua. Ok, interesante. Dije, ¿qué? Y mira, no puedes ponerla. No seas tonto, ponla en el agua. Ahí está, gracias. ¡Oh, qué bonita la animación! Está flotando. Y se potencia, ¿no? Es como que está potenciada en el agua. Sí, sí, sí. A ver, creo que lanza una bola. Se ríe. ¿Por qué te ríes? Sí, en el agua la mata a la primera. Sí, 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 señor. Eso, sí, miren. A ver, ¿cómo el nutriente potenciado? Ok. Sí, señor, ¿eh? Bueno, creo que sí les ataca un poquito más. Capaz si no les hace más daño. Capaz si son estas dos plantas que estoy alucinando un poco. Pero parece que les hace un poquito más de daño, ¿eh? Está cool. Me gusta la animación de que esté flotando así como maestro del agua. Que me sirve, es que es muy buena. Tampoco puedes poner a la... A la esta acá, ¿eh? Qué raro. En una nenúfar. Interesante propuesta la que nos manejan, ¿eh? Ok. Está normal esta planta. Está normal. La burbujeante. La planta burbujeante. La última planta. Maybe. Maybe es buena. Maybe no. Eso sí tiene audio. Eso ya es un punto a favor. Aquí tenemos a la maybe con un precio de 300. Maybe es buena y maybe no, ¿eh? Mira nomás. Ahí está la dicha. Esta me recuerda como a Mickey Mouse o Disney, ¿sabes? No sé por qué, así como tipo Disney. Pero mucho, ¿eh? Bueno, es una planta que es de abeja. Hay abejas alrededor de la planta. Y, claro, lanza como con una pistola abejas. Se supone que solo hay una... What the fuck? ¿Qué? ¿What? ¿Lanza abejas que atacan a todos los zombies? No, no, es buenísima. Es buenísima. Obviamente tiene un tiempo de recarga muy lento, pero muy, muy lento. Pero lo malo es que las abejas a veces no atacan muchas a un zombie, ¿sabes? O sea, como que... Pues sí, como que una abeja nomás ataca a un zombie a veces, o dos máximo, creo. Dos abejas por zombie. A ver, nutriente. Lanza 3-4 abejas más o menos. No, ¿por qué la pones ahí? Está el zombie patín. Eres un tonto. Eres un tontoide. Bueno, no se la mataron, ¿eh? Y aparte como que los estunea. No, es hermosa. Es muy interesante. Imagínate tener 3 líneas de estas plantas. Obviamente con un buen de soles. Y tener todo el campo lleno de abejas. ¡Guau! ¡Qué raro! ¡Qué raro! O sea, atacan a todo el jardín. Imagínate tener un montón de abejas por todo el jardín y un montón de nutrientes. O le pones cebollas, no, ¿cómo se llama? Rábano casillero. A una línea completa le pones nutriente y tienes un montón de abejas por todo el mapa matando zombies, man. No, 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 what? Qué idea tan más loca, ¿eh? Qué buena idea, qué buena planta.
Qué buena planta, gente. Obviamente es cara, cuesta 3.300, digo. Pero me gustó mucho. Y aparte el diseño, todo es... Esta planta es buenísima. Estas tres últimas plantas le echaron ganas, ¿eh? Les echaron muchas ganas. Cada una tiene algo muy interesante. Pero muchas ganas les echaron. Aquí a este no creo que lo maten al caracono, sinceramente. Ah, mira, el ojo es tuneado. No se puede mover. Pero les digo, miren, o sea, como que solo puede haber una abeja por zombie. O dos. Sí, pues tiene sentido. Si no, iba a estar bien roto. Wow, 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 wow. Wow, muy interesantes plantas, gente. Pero espero que les haya gustado el video. Si es así, síganme en Twitter. Eso es todo. Adiós. Y coméntenme qué les parecieron las plantas. Bye.